Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. Entonces, de la selección, algunas personas ya comienzan a llamar. Piensa, es un vacilón, porque hay gente que le tiene mucha fe a muchachos que de pronto aquí hacen unos 2, 3, 4 partidos buenos, y hay mucha gente que está pidiendo a gritos aficionados, perdón, jugadores que ya tienen su trayectoria y que están teniendo un buen momento, en este caso, como el caso de Asofeifa, que en Sporting lleva, no sé, 10 asistencias, 12 asistencias, no sé. Y, por ejemplo, Cristian Bolaños y otros jugadores que ya tienen sus añitos y que tienen su experiencia. Que es que también es como confuso lo que es Suárez, o sea, nadie sabe qué quiere. Sí. Porque inclusive cuando ya el asunto estaba confuso, ayer con esa entrevista que hizo José Quesada, quedó más confuso. O sea, ya después, ahora dice que no, que tal vez el tapichamaco sí puede ser mejor. Él le dijo no, pero con datos él tuvo esos duelos ganados más que Moya, por ejemplo. Y él, sí, o sea, ¿a dónde sacó los datos de que no ganó ninguna? O sea, todo eso es como complicado de Suárez de leerlo. Entonces, es como una sorpresa que va a pasar para dentro de un mes. Mae, y para mí, digamos, yo en una situación así de compleja, así de fea, yo, mae, confío más en un Randall Asofeifa, mae, que ya, digamos, tiene callo, mae, estar en situaciones así, mae, que está roco de ahí, mae. Hay otro montón de jugadores ya viejos en otras selecciones, mae, maes que se cuidan, maes que pueden, tal vez no está para toda la menga, pero mae, no sé, le tengo más fe a un Randall Asofeifa que ponga un pase filtrado ahí, milimétrico, alguno de todos esos maes rapiditos, bueno, que a un David Guzmán, mae, por ejemplo, o a un Jefferson Brenes, bueno, cualquiera de esos, mae, prefiero mil veces a Asofeifa, mae, y ojalá que para la de octubre, bueno, si tanta falta nos hicieron, que estén todos, mae, recuperados de sus lesiones, bueno, porque parece que sin ellos, mae, no jugamos. Bueno, ¿cómo es posible, mae, que metamos un gol en los primeros minutos contra Jamaica, mae? Mae, que se nos venga el vendaval encima, bueno, aquí jugando en el Estadio Nacional. Bueno. Y con la de Jamaica. Entonces, ahí es donde yo siento que Suárez está como un poco como raro. Llama a este mae de Grecia en el medio campo, de última hora, y sale jugando un partido, o sea, lo pone a jugar un partido, eso hay que verlo también. Es que esas son las varas que a mí me molesta del entrenador ahorita, del profe, me molestan y me preocupan, o sea, vamos a ver, a mí no me molesta, porque yo soy un tipo que me dicen, vea mae, yo no traje a este mae por ABCOD, o yo no voy a poner a fulano por ABCOD, y de pronto te llama y eso es algo que todos los periodistas de este país han dicho y que yo comparto con ellos con todo respeto, es como, ok, mae, si tienes un jugador que es titular en Países Bajos y ha jugado, y el entrenador dice, mae, voy a meterlo contra el Ajax, no fue contra, no sé, los Tulipanes FC, weón, no, contra el Ajax, lo pone, mae, y este mae dice, no me sirve contra Jamaica, weón, prefiero dejar en la banca a un mae de Grecia y a un mae de Heredia, pero este ni siquiera lo deja en la banca. Entonces quedas como, mae, ¿estás seguro, weón? O sea, ¿qué estás haciendo, verdad? Mae, fueron tres sistemas tácticos en tres partidos, weón, empezando la eliminatoria. Si el mae hubiera hecho todo ese loco y al final de cuentas saca 5 o 6 puntos, todo el mundo estaría aquí callado. Y claro. Mae dice, mae, yo no sé nada de fútbol, weón, pregúntale a ese mae. Pero, mae, hace todo el loco del mundo, mae, y sacamos 2 puntos pellejeadísimos, weón. Y lo peor de todo, mae, es que yo veo las 3 mejengas y las 3 mejengas las pudimos haber ganado las 3, weón. Porque, mae, ni Panamá jugó mucho, ni México tampoco, weón. Yo hace años no veo a México jugando tan mal, mae. Y Jamaica ni qué decir, weón. O sea, las 3 mejengas las pudimos haber ganado, mae. Mae, con una cele, mae, es de normal, weón, digamos, sí. A como nos tienen acostumbrados últimamente, mae, sí. Y pellejeadísimas esas 3 mejengas, y si el mae, de lo mismo, resultados hablan, si el mae hubiera tenido buenos resultados, nadie estaría hablándole, no le hubiera hablado mal Josué Quesada ayer, mae, yo estoy de acuerdo en las preguntas y todo, mae, pero qué modito, mae, qué modito. Pero mae, yo digo, es que no tiene sentido las cosas que hacen. Cosas que también nosotros le criticábamos a Pinto, que Pinto llamaba a Oscar Rojas y que Pinto decía, Oscar Rojas va a titular en México porque el mae juega en México.
Y es como, madre, me hace que ese es su razonamiento. Uh-huh. O que, madre, o que Oscar, o que titular Oscar sean Granados en la media cancha, se vuelve en el Azteca, que le fue pésimo al pobre, weón. Y eso que Granados es un crack, madre, pero ese día le fue mal, weón. O que metí, madre, una vez en un partido, yo me acuerdo, que estábamos viendo ahí en el Nacional, madre, que estaba, tenía a Eric Scott calentando. Y lo sentaba y le decía, vengo otra vez, y lo volví a sentar. Y entonces uno decía, ma, eso no me gusta. Claramente el Mundial fue perfecto, pero tenía sus varas. Ma, y lo de Suárez ahorita, de verdad, me deja a mí fuera de, como decís vos, esos cambios los hubiera hecho cualquiera. Nadie sabe a lo que juega, ma, ni el profesor Suárez, weón. Cualquiera. Es una sorpresa, weón. Es una sorpresa. Ma, entonces deberíamos explotar esa vara totalmente. Ningún entrenador sabe cómo acomodarse, weón. Ni Suárez, weón. Nadie sabe cómo va a salir, weón. Vamos a ver, yo soy del criterio que Felicio no ha podido jugar aquí lo suficiente porque no han sabido explotarlo. Igual que con Manfred, que ahora está hablando de esta vara el profe. Si usted tiene un mae que está jugando en Polonia, o en Alemania, o en Austria, toda la vida, por, mae, ese mae, siempre, ¿cómo se llama? Mi argumento es, ese mae está quitando ese puesto, ese mae lo desearía cualquier mae de Brasil, de Argentina, de Uruguay, y de cualquier país europeo, cualquier país africano. O sea, el mae está ahí por algo. No es como que la gente se pelee un costarricense, como que, uy, mae, la nueva joya de Costa Rica, pongamos, no, weón. El mae está ahí por algo. Entonces, si el mae está jugando en primera división en Polonia, en Alemania, donde sea que esté jugando, su mae quería entrar aquí y decir, mae, ¿usted cómo juega? ¿Usted dónde lo ponen? ¿Dónde se siente mejor? No llegar y decirle, mae, agarre la 10, como hacen con, digamos, con Randa de Ares. Mae, agarre usted la 10 y póngase la, mae, no es 10, weón, mae es derecho, weón. O cuando, mae, no sé, weón. Sí, siento que es explotarles como en lo que son buenos. Exactamente, weón. O sea, no llegar y tratar de que les arme un partido, weón. No. Man, ¿usted dónde juega? Por afuera, por dentro. Madre, Myron George, day, madre. Es un madre que se fue aquí hace como 7, 8 años y ahí anda, haciendo goles. Di, madre. Entonces, ¿qué? ¿Qué es? ¿Que no sabemos usarlo? No sé. Yo llamaría a esos madres. Mae, yo llamaría a Elías, mae, porque uno cree en las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas de oportunidad. Mae, yo lo llamaría, weón, porque el problema es que no hay, mae, tenemos que conformarnos con eso, weón, llegar y ver, mae, si jugadores realmente van a explotar, o Marvin Loría, que no lo han llamado mucho, ver si de pronto el mae va a pegar, mae, porque no tenemos opciones, weón, tenemos que andar probando, mae. Entonces, mae, yo siento que sí, hay que darle oportunidad, mae, a jugadores mientras, mae, los campos no estén definidos, mientras nadie se haya ganado la titularidad, mae, y, mae, hay oportunidad, que vengan los que quieran, ojalá. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.